animal y pandemia. Cuenta con amplia experiencia en la participación de grupos especializados de seguridad sanitaria. Muchas gracias, doctora, por participar. Además, una aliada constante aquí con COFEPRIS. Pero también está con nosotros el doctor José Luis Castro. Él es graduado en farmacia y en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, en maestría en farmacoepidemiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. A su vez, forma parte del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, el cual es asesor regional de uso racional de medicamentos para OPS y OMS. Fue miembro de la Comisión del Formulario Terapéutico Nacional de Argentina y cofundador y coordinador académico del Sistema de Farmacéuticos de Centros de Salud en la Ciudad de Buenos Aires. Ha coordinado o colaborado en numerosas capacitaciones, así como en documentos y publicaciones como la Propuesta Regional de Estrategias y Plan de Acción para el Uso Racional de Medicamentos y Otras Tecnologías Sanitarias. Nos toca platicar de un tema que considero es tanta relevancia, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo en la etapa post-COVID, la equidad y acceso. Entonces, considerando la importancia de fortalecer la equidad en los sistemas de salud y regulatorios, ante el reto común de garantizar el acceso de los medicamentos y productos biológicos o insumos médicos en un marco de transparencia, prontitud y sustento científico, respondiendo a las expectativas que en materia de salud demandan nuestras poblaciones, por favor, desde su perspectiva, doctora Julia, ¿qué significa que un sistema de salud sea resiliente o es resiliente? ¿Y por qué es necesario invertir en sistemas de salud? Esta misma pregunta sería para el doctor José Luis Castro. Ambos tienen hasta 2 minutos para responder del mismo. Empezamos con la doctora María Julia, por favor. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con este panel. La verdad que ha sido muy distinguido desde esta mañana. Creo que para ir concretamente a su respuesta, la pandemia de COVID nos ha mostrado la importancia fundamental de las entidades regulatorias, de las autoridades regulatorias. Sin ellas no podríamos haber usado los equipos de protección personal, los diagnósticos y ahora más adelante las vacunas, ¿no? Así que básicamente pienso que todas las autoridades regulatorias tienen que tener un set de capacidades que les permita asegurar el acceso pronto y seguro de la población tanto a medicamentos como a los equipos médicos que se regulan, alimentos seguros y, por supuesto, la capacidad de hacer inspecciones a nivel de medio ambiente. Fundamental para lograr esto creo que es, número uno, siempre primero, gente, los recursos humanos apropiados para llevar a cabo las actividades de acuerdo a las necesidades de cada país. La capacidad científica y la capacidad técnica y el entrenamiento permanente de este personal. Por otro lado, creo que tiene que haber procesos, los procesos burocráticos tienen que estar perfectamente mapeados, tienen que ser transparentes y en esta era moderna tienen que empezar a moverse hacia la digitalización. Además, tiene que existir la capacidad de regular también en distintos idiomas. Ya hemos visto en una emergencia como esta cómo productos vienen de un país a otro y a veces no siempre la información está en el idioma del país que recibe estos productos. Tiene que existir las capacidades de inspeccionar en los distintos ámbitos en que opera la autoridad regulatoria. Y 2 cosas más, por supuesto, tienen que ser activos participantes en programas de colaboración global, ya hablaremos un poquito más adelante, y creo que también para asegurar que esas capacidades existan y estén, ¿no?, en su lugar y sean de la importancia y la incumbencia que tienen que tener, las autoridades regulatorias deben someterse a evaluaciones externas por pares. Muchas gracias. Creo que en muchos de los términos nosotros coincidimos plenamente y hemos trabajado incluso para poder lograr esto a partir de COFEPRIS. Doctor José Luis Castro, escuchamos su opinión. Sí, muchas gracias. Primero pedir perdón, me voy a extender más de 2 minutos, pero es necesario hacer un prefacio agradeciendo a la Secretaría, agradeciendo a COFEPRIS por esta invitación, a nuestros colegas de la representación de OPS y además felicitar a COFEPRIS
pero también recordar un evento que tuvo lugar hace 15 años, siendo México anfitrión, que fue muy importante para la regulación en la región, que fue la reunión de Oaxaca. En esa reunión en Oaxaca, en 2006, es donde se decidió un impulso fuerte a tomar las guías y las acciones en el contexto de la Red Panamericana de Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, y además donde se creó ahí, en esa reunión, en la génesis del sistema de evaluación de autoridades para la región, que hoy lleva 15 años y que ha sido unificado con el DOMS. De manera que ese creo que es un evento también a destacar y agradecer el esfuerzo común de las autoridades. Y por último, en nombre de la COFEPRIS, también aplaudir el esfuerzo, que no ha sido intenso, sino titánico y casi heroico, de los trabajadores de salud y de todas las autoridades en enfrentar esta situación tan compleja. Tendríamos mucho para decir sobre el derecho a la salud, que es muy conocido por ustedes, la declaración del comisionado de Naciones Unidas respecto del rol de los estados en regular acciones, incluso de los privados, para garantizar el seguimiento de los derechos humanos en estas acciones de salud. Pero para ir a la pregunta concreta, cuando se habla de sistemas resilientes, estamos hablando de sistemas que pueden, como dice el término en su origen, resilir, es decir, venir hacia atrás y dar respuesta, venir hacia atrás y rebotar, poder impactarse por la crisis, pero dar una sobreposición a esa crisis y un poder responder, incluso tratando de alcanzar cierta normalidad. Y creo que quienes nos precedieron en las excelentes presentaciones han dado desde el inicio las inspiraciones y después con ejemplos concretos respecto de lo que ha significado en el día a día estas acciones para flexibilizar acciones. Y ojalá tengamos oportunidad de desarrollar un poco eso, pero flexibilizar estas acciones sin perder el rigor científico, sin perder esta posibilidad de garantizar productos médicos eficaces, seguros, de calidad. Estos sistemas resilientes son capaces de absorber entonces estos impactos, dando respuesta, y esto por supuesto que no se logra de un día para el otro. Los sistemas deben estar preparados, la estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad de estructura, que todos nuestros países, particularmente de Latinoamérica, sufren tanto con zarandeos o con a veces terremotos en estos componentes, resulta realmente un desafío importante, porque las estructuras, la economía, incluso el componente social, que hace que no haya migraciones permanentes de los países de funcionarios, permite que estos sistemas estén estables y preparados para responder ante situaciones inesperadas y de crisis. La organización tiene un documento sobre el sistema de salud resiliente de 2016 y además tiene otros dos documentos que tocan indirectamente estos temas, como es la Estrategia de Acceso Universal a Salud y Cobertura Universal de Salud, aprobada por todos los Estados miembros ya en 2014. Y recientemente, en el año pasado, también se toca este componente regulatorio y esta preparación en el documento de funciones esenciales de salud pública, que desde ya lo dejo como un documento que va a crear mucha fuerza, que va a ser muy trabajado y que en su función esencial 7 habla sobre asegurar acceso y uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias eficaces, seguros y de calidad. Pues efectivamente, deben de contar con todas estas cualidades los sistemas como para poder responder. Creo que el COVID-19 ha sido, o la COVID-19 ha sido el examen más importante para este tipo de sistemas. Y en este contexto, ¿cuáles serían los retos para fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de salud para el COVID-19 o con la experiencia del COVID-19? Escuchamos a la doctora María Julia. Sí, muchas gracias. Un tema muy, muy querido para mí, al que le he dedicado muchos años. Como usted dijo en la introducción, he trabajado en lo que es la seguridad sanitaria internacional por muchos años. Y una de las cosas que nos preocupaba, sobre todo basados en la experiencia de H1N1, era la de movilizar vacunas rápidamente en una situación de pandemia. Realmente aprendimos mucho de H1N1 y a partir de allí nos pusimos a trabajar con varios países, sobre todo los países del G7, México, la Comunidad Europea y la Organización Mundial de la Salud, para crear estos
marcos que permitieran movilizar vacunas desde países a donde estaban aprobadas, a países a donde no estaban aprobadas, a países a donde no tenían autoridades regulatorias fuertes. Y fue a través de todos esos procesos que trabajamos con la Organización Mundial de la Salud para crear el EUL, o Emergency Use Authorization and Listing, ¿no? Esto surgió de la idea de países que reconocían que en una emergencia íbamos a tener que adaptar los mecanismos normales de regulación de medicamentos, por ejemplo. Pero básicamente, con respecto a su pregunta, creo que la capacidad de responder en una emergencia, y relacionado con la pregunta anterior, la resiliencia, se basa en una capacidad muy estable, regulatoria, basados en tener procesos muy eficientes y muy transparentes y que todo el mundo conozca. Sobre todo, como dijo el doctor Castro, ¿no? En países a donde a lo mejor las autoridades regulatorias no pueden ser tan independientes y están a la merced a veces de las cuestiones políticas y de las cuestiones económicas. Entonces es muy importante que los procesos regulatorios sean transparentes y conocidos y de dominio público. Sí es muy importante esta, en el contexto de COVID, esta armonización de prácticas regulatorias. A medida que todas las entidades regulatorias del mundo nos acerquemos a un sistema de estándares internacionales y que todos utilicemos términos y mecanismos parecidos desarrollados a través de un consenso internacional, eso significa que en una situación de emergencia vamos a poder ser más flexibles y adaptar prácticas internacionales más rápidamente. Por supuesto, es muy importante para una autoridad como COFEPRIS, o del tamaño de COFEPRIS y del tamaño de un país como México, seguir manteniendo estos estatus de autoridades regulatorias de referencia o stringent, ¿no? Como también los llamamos. Y como dije en la pregunta anterior, yo creo que una manera de asegurarse que esos estándares internacionales se cumplan, que se llegue a esa armonización o a ese reconocimiento mutuo de autoridades, es muy importante este tema de las evaluaciones por peers, ¿no? Y que se asegure a través de esta evaluación externa que esas capacidades existen. Una cosa que me parece muy importante y que aprendimos en el contexto de COVID es a lo que me refería recién, cómo lograr estos procesos de autorización de productos, tanto medicamentos, vacunas, diagnósticos, personal protective equipment o como lo llamemos, en una situación de emergencia. Como digo, cuando vienen de un país con los que uno no tiene un diálogo permanente o convenios para compartir información o ni siquiera el mismo idioma. Y de allí la importancia de la colaboración internacional y la participación en foros internacionales con otras autoridades regulatorias. Y una cosa que sí quiero decir es, que me parece muy importante, es que todos estos mecanismos de emergencia en realidad tienen que estar regulados en el país o tienen que tener una normativa, no que sean realmente mecanismos ad hoc, o que aparezcan así de golpe, ¿no? Sino que el país esté preparado y que también estos mecanismos de aprobación de productos en una emergencia sean conocidos con anterioridad. Y por último, como estos mecanismos requieren muchas veces que estiremos esa capacidad regulatoria al máximo, y sobre todo en tiempos muy cortos, creo que es imperativo tener un marco legal que cree las protecciones necesarias para los reguladores, las personas que manejan los ensayos clínicos, las personas que aprueban las importaciones de estos productos. Tiene que haber un marco legal de protección para todos estos, para todos estos socios. Así que creo que lo voy a dejar ahí y darle la palabra al doctor. Así es, doctor, lo escuchamos, doctor Castro. Muchas gracias, totalmente en coincidencia con lo que decía la doctora Marinesa. Y ahora un poco más tranquilo, pasado el agradecimiento inicial. Creo que el principal reto con motivo de esta pandemia y de la capacidad de dar respuesta con sistemas ajustables es justamente cómo mantener funciones básicas que respondan y a la vez generar una evaluación que tenga el equilibrio del beneficio-riesgo apropiado basado en las evidencias. Mantener ese criterio de beneficio-riesgo con sostenimiento de las funciones básicas creo que ha sido un desafío sumamente importante
sobre todo porque este equilibrio de beneficios y riesgos se ve muchas veces influenciado por múltiples factores, entre los cuales está la información o la infoxicación, si queremos, de información, no siempre basada en evidencias. Nosotros tenemos un estudio donde en los primeros 6 meses de la pandemia en países de la región, el uso de cloroquina, hidroxicloroquina y azitromicina por fuera de lo realmente indicado en sus aprobaciones, en sus indicaciones aprobadas, generó más de 1000 reacciones adversas del tracto gastrointestinal, más de 300 reacciones adversas cardiovasculares y más de 150 reacciones adversas de trastornos psiquiátricos. Entonces, por el otro lado, está el equilibrio de decir, si una autoridad no tiene, se estanca en una evaluación extremadamente prolongada, burocrática, administrativamente compleja, va a estar dejando y va a ser un obstáculo para proveer el acceso a medicamentos y otras tecnologías sanitarias que sean necesarias, que estén salvando vidas. Entonces, este equilibrio entre proveer el acceso a lo realmente útil, comprobada eficacia, seguridad y calidad, y a la vez impedir el acceso a aquello que no tiene probada evidencia de seguridad, calidad y eficacia, es algo que no se logra tampoco de poco tiempo, que requiere un fortalecimiento de las capacidades, como bien mencionaba la doctora, e incluso se mencionó en las conversaciones pasadas, y que requiere unas estructuras que tengan en cuenta la posibilidad de estas situaciones y de que va a haber que actuar rápido. Creo que uno de los principales elementos que vamos a tener en cuenta, a necesitar tener en cuenta, es la evaluación de lecciones aprendidas de esta pandemia para que no repitamos algunos errores. Y eso es un ejercicio que realmente va a ser recomendable hacerlo para justamente prevenir y mejorar una futura respuesta en caso de una situación semejante. Muchas gracias. Y es precisamente este desafío que nos lleva a tener sistemas resilientes y nos exige tener sistemas que puedan trabajar en conjunto entre países. También otra de los desafíos que hemos visto con la pandemia COVID-19 ha sido la inequidad en el acceso a los insumos estratégicos para la salud. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué aspectos recomiendan ustedes a las autoridades reguladoras nacionales a fortalecer para contribuir al acceso equitativo y oportuno de la población a productos farmacéuticos seguros y eficaces y de calidad? Y también incluir en esta opinión, por favor, algo específico para COFEPRIS. ¿Qué debería la COFEPRIS como agencia reguladora nacional también fortalecer? Muchas gracias. Dora. Muy bien, muchas gracias. Sí, o sea, me gustaría separar un poquito en lo que son los periodos de paz, ¿no? Cuando no estamos respondiendo a una pandemia o una emergencia de salud pública, y los periodos de respuesta a un evento agudo. Claro que la capacidad de responder a un evento agudo se basa en tener esas capacidades estables en los periodos de paz como hablábamos hoy, ¿no? Las capacidades son fundamentales. El señor Cristian Morales, director de la OPS aquí en México, esta mañana dijo algo y dijo, tomen nota, y me pareció muy importante, realmente tomen nota, y me gustaría hacerlo acá, que creo que es fundamental que las autoridades regulatorias, por un lado, estén alineadas con las políticas de los ministerios de salud de cada país, estén bajo las normativas del Ministerio de Salud de cada país para asegurar el acceso a medicamentos de su población. Pero por otro lado, mantengan esa independencia científica y ese rigor científico que les permita asegurar que los medicamentos sean seguros y efectivos más allá de cualquier política en el país. Creo que tiene que existir un sistema basado en cada país, en las necesidades de esa población, en el principio fundamental de que la salud es un derecho y que todos tenemos derecho a eso. Y al mismo tiempo que estas entidades regulatorias puedan tener, como se dijo esta mañana, una visión de apoyar a la salud de todas y todos y no de servir a los intereses económicos.
Creo que eso es fundamental, eso tiene que existir como el marco en cada país y es importantísimo que estas autoridades regulatorias mantengan esa independencia. Ahora, en cuanto a COFEPRIS, yo creo que la agencia, bajo el nuevo liderazgo del doctor Svarch y el nuevo equipo y todos los que han estado trabajando ahí, por supuesto, por años, sembrando la semilla de los cimientos de esta organización, tienen que continuar reforzando su capacidad y su trabajo para seguir siendo una autoridad regulatoria de referencia en el continente. Esto es muy importante y lo vimos durante COFEPRIS, no voy a dar nombres de países, pero había algunos países que dependían de la evaluación y de la autorización para uso de emergencia de COFEPRIS para poder utilizar la vacuna en su propio país, ¿no? Que no tenía esta autoridad tan fuerte. Entonces, esto es fundamental. Creo que COFEPRIS, como una autoridad de referencia en la región, tiene muchísimo que hacer. También creo que tiene que seguir agilizando y haciendo muy transparente los trámites. Todavía tenemos muchas historias de compañías que han mandado sus aplicaciones y bueno, pasan muchos meses o años por allí y no saben a dónde están sus productos. Así que todo este sistema tendría que ser mucho más público. Insisto en que deben reforzarse las competencias técnicas del personal. El mundo se va moviendo muy rápido. Cada vez tenemos que pasar a, lo hemos visto ahora con COVID, la aprobación de los ensayos clínicos, la aprobación de todas estas vacunas y los terapéuticos requiere una capacidad técnica superdotada prácticamente, ¿no? A donde los científicos estén con todos los conocimientos técnicos necesarios. Y un poco como dije en las respuestas anteriores, creo que la colaboración global con la Organización Mundial de la Salud, el IMRA, la EMA, FDA, las autoridades regulatorias competentes del resto de Latinoamérica es fundamental para COFEPRIS para seguir jugando en las primeras ligas, como se diría. Y por último, creo que una experiencia que surge del COVID y que a mí en lo personal me gustaría muchísimo seguir trabajando con COFEPRIS es la participación de las autoridades regulatorias en todo lo que es la cadena de suministros, el famoso supply chain. Todos estamos haciendo ahora programas para futuro basados en las lecciones aprendidas de cómo vamos a hacer para que existan estas cadenas de suministro y no se corten aquí, no se corten allá y haciendo mapeos de qué es lo que necesitamos. Pero para eso va a ser fundamental, fundamental que las autoridades regulatorias estén preparadas para recibir estos insumos del país que sea y en el momento que sea en una emergencia. Así que podríamos seguir hablando todo el día de esto, pero como tenemos unos pocos minutos, cedo mi palabra al doctor José Luis Castro. Por favor, doctor. Muchas gracias. No puedo más que estar en coincidencia con lo que mencionaba también la doctora. Colocando esta pregunta, que es muy, muy interesante, ¿por qué insistimos cómo pueden apoyar las autoridades reguladoras la equidad? Bueno, justamente porque el mercado de los medicamentos no es un mercado que sea muy equitativo. Primero que medicamentos no son productos comunes de comercio común, sino que son bienes sociales también, ¿no? Bienes públicos y sociales. Entonces, la autoridad reguladora es la que está respaldando la acción de la población al poner reglas, al favorecer acuerdos y normativas, porque los actores privados son necesarios, son importantes, son colaboradores, pero también el público es quien se ve beneficiado o perjudicado por el manejo de particularmente los medicamentos y las demás tecnologías sanitarias en el mercado. Si no hay una protección del público, esto puede ser desregulado y ser casi anárquico. Entonces, la autoridad reguladora tiene, como se mencionó bien a la mañana, y no podía estar en mejor coincidencia, un rol fundamental que cumplir en representación del público y en garantizar a la población que esta asimetría del mercado se equilibre con una regulación y con quienes más conocen, porque la población no está en el mismo nivel de conocimiento ni de la eficacia, ni de la seguridad, ni de los antecedentes de todo lo que tiene acceso como para poder hacer una decisión pensada con criterios y con evidencias. Entonces, la autoridad tiene ahí un papel. Como había comentado anteriormente, en esta etapa creo que va a ser útil hacer algunas evaluaciones de qué ha funcionado y qué no ha funcionado para
como mencionaba la doctora, en periodos interpandémicos, poder fortalecer aquello que funcionó y modificar aquello que no ha funcionado. Y por otro lado, también ver de qué manera se puede fortalecer el tema de coordinación, de gobernanza. Si no hay una gobernanza, hay una anarquía. No es una recomendación esta específica para COFEPRIS, no estamos haciendo recomendaciones únicas para COFEPRIS, sino como principios generales de mantenimiento de autoridades competentes. La coordinación con el programa de inmunizaciones, por ejemplo, con el reglamento sanitario internacional, son claves. No están presentes siempre en todos los países por parte de las autoridades reguladoras, muchas veces comprensiblemente porque hay un desborde de actividades que mantener, hay un desborde de demandas, y esto no se puede abarcar suficientemente, pero debe dársele prioridad. Si no hay una coordinación con otros actores en el ámbito nacional, como con el programa de inmunizaciones, con el reglamento sanitario internacional para dar una respuesta coordinada, vamos a estar fallando. Y también, por último, creo que me estoy pasando un poquito. Por último, como bien mencionaba la doctora también, una coordinación internacional. Ha quedado claramente demostrado que las enfermedades y la resolución de problemas no son únicamente ya de los ámbitos nacionales. La seguridad, los virus, las enfermedades no reconocen de barreras. Entonces, esta coordinación internacional, con los ejemplos que se han mostrado hoy ya, a lo largo de estas presentaciones, señala claramente que se puede encontrar una sinergia y un ahorro de esfuerzos y capacidades. Muchas gracias. Sin duda, un desafío para todas las agencias reguladoras de América y del mundo, el poder tener una respuesta articulada. Creo que ha sido una experiencia enorme el trabajar con Resiliencia y con Reliance. Muchas gracias por su participación y seguimos con el programa. Muchísimas gracias. Doctor Castro, hasta luego, un gusto. Un gusto, hasta luego, muchas gracias por invitarme. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.